¿Qué tal amigos de Digital TV Go y de Fuego TV? Esta es una nueva edición de la foto de la hora libre, perdón, el programa de las tardes, que siempre presenta noticias sobre el ámbito político, social y económico del país, amigos. Este es un día muy bonito, hoy es 18 de febrero, Hoy vamos a tener dos invitados muy estelares. Hoy vamos a conversar con la ex procuradora anticorrupción Catherine Ampuero. También vamos a conversar con el ex ministro de Salud Óscar Ugarte para tratar ambos personajes, dos temáticas pues muy importantes y que no se nos debe ir del foco en esta situación, en esta permanente crisis política de enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En primer lugar, vamos a conversar sobre el tema que atañe a la señora Karelín López, el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, también al señor, al presidente Pedro Castillo. Esto pues por las supuestas reuniones que habrían tenido estos personajes en la calle Zarratea, en Breña, en una vivienda que es propiedad de unos paisanos chotanos del mandatario, siempre tan vinculado a gente de oriunda de esta ciudad cajamarquina. También vamos a conversar sobre la acusación fiscal que recae sobre el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia, que se hizo hace ya 3 años y todavía no tenemos fecha para el juicio oral. Lo mismo con el juicio oral que supuestamente dicen que va a ser este año, ¿no? En el caso de Lavallato contra la señora Keiko Fujimori. Se nos ha salido un poco, se nos ha olvidado a la opinión pública y también a los medios de comunicación el caso Lavallato. Un caso de corrupción que era transversal pues a varios gobiernos, ¿verdad? A Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, hasta uno encuentra algunos casos en el gobierno del señor Alberto Fujimori. Y ahora la agenda en medios de comunicación ha sido desplazada, pues antes, ¿se acuerdan ustedes cuando en el 2018, 2019 teníamos en todos los diarios y en todas las compañías televisoras informes semanales, hasta casi diarios, sobre los avances del equipo especial Lavallato de la Fiscalía, al mando del siempre afamado, ¿no?, fiscal José Domingo Pérez y Rafael Velabarba. Bueno, pues ahora no tenemos nada. Todavía no hay un juicio o una sentencia con respecto a los casos de cada líder político: Alan García, Susana Villarán, Keiko Fujimori, Alejandro Toledo. ¿Dónde están esas investigaciones? Hoy día las vamos a conversar con la señora Catherine Ampuero. También vamos a conversar sobre los continuos reproches y críticas que se han caído sobre el actual ministro de Salud, el señor Hernán Condori. Es un personaje de aquellos, la verdad. Otro desacierto monumental del presidente Pedro Castillo para designar a sus ministros. Realmente, y hay empecinamiento por parte del señor Pedro Castillo. Parece que no le gusta o no les gusta también al entorno cercano con quien gobierna el Perú reconocer sus errores. Me parece que les duele, ¿no?, dar dos pasos atrás. Y eso es a veces una actitud encomiable en los políticos, cuando saben reconocer sus errores, cuando piden disculpas, cuando saben recular. No es signo de debilidad a veces, y esto no solamente se incluye en el ámbito político, sino también en todos los aspectos de la vida humana. No es un acto de debilidad dar un paso atrás, reconocer un error. No es signo de debilidad o de falta de autoridad. Ya producción me ha indicado que estamos ya conectados con la ex procuradora anticorrupción y ex candidata al Congreso de la República, la señora Catherine Ampuero. Señora Ampuero, buenas tardes, bienvenido a Hora Libre. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimo gusto. Quiero comenzar la entrevista preguntándole sobre si podría servirle de algo a la señora Karelín López, a esta empresaria, a esta señora pues que servía de intermediarios entre empresarios y agentes estatales, el hecho de haber
uso de su del derecho pues a mantenerse callada ante una comisión parlamentaria. Hace pocos días ella fue invitada, finalmente asistió a una sesión de la comisión parlamentaria dedicada pues a investigar las reuniones y lo que se deriva de ello, de las reuniones que se llevaban en la casa, en la calle de Sarratea en Breña, donde el presidente de la República pues se reunía con algunos proveedores del Estado, con algunas empresas, incluso hasta con ministros se ha reunido el presidente ahí. Y bueno, la señora Carolina López, que primero presentó una, para excusarse, presentó una prueba de PCR del coronavirus falsa. Y ahora que ha llegado a ir a la comisión parlamentaria, se dejó a hablar. ¿Hasta dónde puede eso servirle a ella para su estrategia legal? Porque yo creo que ya la Fiscalía cuenta con bastante información al respecto. Hay dos órdenes de salida del país vigentes, una contra la señora Carolina López y otra contra Hugo Chávez, el presidente, el gerente general de Petroperú, señora Ampuero. Sí, yo creo que más que beneficiarla en su estrategia legal de defensa, lo que hace es perjudicarla, porque presentar un documento falso para buscar excusarse de no asistir a la comisión cuando fue citada oportunamente, pues eso puede ser tomado por por el Ministerio Público como una conducta obstruccionista, como peligro procesal cuando la Fiscalía quiera pedir, por ejemplo, una prisión preventiva o una detención preliminar. Entonces, lo que ha hecho más bien con esta conducta Karenin López es perjudicar en su defensa. Incluso puede ser denunciada, y de hecho ya ha sido denunciada por el Procurador del Congreso de la República por delito contra la fe pública, por falsificación. Es decir, a la denuncia o a la investigación que ya tiene corrupción de funcionarios, ahora se suma una investigación más que en este caso va a ser por delito contra la fe Así pública. es. El procurador del Congreso, el señor Manuel Peña Tavera, interpuso una denuncia con penal contra Carelín López Arredondo como presunta autora de los delitos de contra la fe pública, falsedad ideológica y contra la administración pública, y su negativa por colaborar a la administración de justicia. Es decir, y aquí la pregunta que cabe es: la señora ha preferido, para callar lo que debe callar, ha preferido ganarse una denuncia. Es decir, lo que ella sabe vale más que esta denuncia, que lo que le van a encontrar causa, obviamente, porque se han presentado pues las pruebas de que la señora que el Instituto Nacional de Salud tiene en su sistema que la señora Carolina López se hizo una prueba donde salía negativo y ella manda un documento positivo. Entonces, ella prefiere que le encuentren causa sobre eso, pagar cárcel o una sanción por ello, y aceptar lo que le va a pasar pues por el otro lado, por las investigaciones de la calle Sarratea en Breña. Eso es muy elocuente. Más bien lo que nos llama acá la atención es por qué el Ministerio Público hasta la fecha no pide una detención preliminar en su contra, porque los indicios o los medios probatorios que la vinculan con la comisión de los ilícitos penales por los cuales ella está siendo investigada son contundentes, son bastante fuertes. Le hemos visto llegando en altas horas de la noche, a escondidas, de manera subrepticia, a este inmueble en Serratea, en el distrito de Breña, para reunirse con el presidente de la República. Luego de estas reuniones, aparece beneficiada con una enorme obra, una onerosa obra de más de 270 millones de soles, el consorcio por el cual ella estaba realizando un lobby, ¿no? Por el cual ella estaba trabajando. Luego la hemos visto vinculada al cumpleaños de la hija del señor presidente en Palacio de Gobierno. Parece que ella entraba a Palacio de Gobierno como Pedro en su casa. Tiene cena al ex asesor al ex secretario general de Palacio, al señor Pacheco. Recordemos que el señor Pacheco es al que se le encontró 20 mil dólares en el baño, ¿no? De Palacio de Gobierno. Después le hemos visto vinculada también al cumpleaños, al suntuoso cumpleaños que costó más de 100 mil soles aproximadamente de la hija justamente de Pacheco, ¿no? Del ex secretario general de Palacio. Luego le hemos visto también en estos contratos irregulares de Petroperú, porque también iba a Petroperú
a entrevistarse con el gerente general, que hasta ahora sigue como gerente general, a pesar de que tiene la calidad de investigado, a pesar de que tiene un impedimento de salida del país, me refiero al señor Hugo Chávez. Él continúa siendo gerente de Petroperú, no lo han removido del cargo. Como sabemos, aquí ha habido manipulación incluso de las pruebas, del material probatorio. Han tratado de eliminar los videos en los cuales ha quedado registrada la imagen de Karenin López o visitando las instalaciones de Petroperú. Entonces, la vemos a un personaje que está vinculada a todos los hechos de corrupción que se están suscitando y que están directamente vinculados con Palacio de Gobierno, por lo cual obviamente nos llama la atención de que el Ministerio Público hasta la fecha no dicte en su contra una detención preliminar. Lo único que ha hecho es un impedimento de salida del país, pero con un impedimento de salida del país no eliminamos el peligro latente que existe de que esta señora falsifique documentos, exactamente como lo hizo con su certificado médico para decir que tenía COVID, ¿verdad? No, entonces, ya está una eventual orden de detención preliminar o incluso hasta de prisión preventiva ya está totalmente justificada, porque la obstrucción a la justicia se materializa pues en el hecho de que para no asistir solamente a una comisión parlamentaria a hablar, presenta un documento falso. O sea, ahí es donde se le ve que no tiene ganas de colaborar. Pero hasta hace poco estaban de moda las órdenes de detención preliminar y las órdenes de prisión preventiva en el megacaso Lavallato. ¿Se acuerda usted cuando a casi todos los políticos y a todas las personas involucradas en los diversos casos específicos de diversos líderes políticos se solicitaban estas órdenes de detención preliminar y de prisión preventiva? Pues el juez Richard Concepción Carhuancho, ¿se acuerda? Las firmaba, pero por semana. Ahora, ¿por qué habría que cambiar la óptica de cómo afrontar los casos de la corrupción? ¿Cuál es su teoría? Lamentablemente en el Ministerio Público no tienen una unidad de criterio los fiscales que se encuentran a cargo de investigaciones complejas e importantes como son las investigaciones por corrupción de funcionarios, que son las más lesivas para los intereses de todos los peruanos, ¿verdad? Ya estamos cansados, estamos hartos de la corrupción que existe en nuestro país y es la pandemia a lo largo de nuestra historia y no encontramos una vacuna, no encontramos una cura. Y vemos a un sistema especializado que existe dentro de la Fiscalía, que son los fiscales especializados anticorrupción, que no tienen una misma estrategia frente a una denuncia, frente a un hecho de corrupción. Mientras uno actúa de manera diligente, como por ejemplo la doctora Nora Córdoba, que inmediatamente que supo la noticia criminal de estos contratos, fue inmediatamente a Palacio de Gobierno. Recordemos que no la dejaron entrar, no la dejaron ingresar. El abogado de Pedro Castillo pidió que la saquen del caso, presentó un habeas corpus al respecto. Es la misma fiscal que fue a Petroperú y descubrió pues que han estado tratando de eliminar los audios que registran las visitas de Karenin López Arredondo. Pero mientras tanto vemos a otros fiscales, como por ejemplo el fiscal que fue a Palacio y encontró los $20,000 de Pacheco y ni siquiera los incautó. Se los devolvió a Pacheco para que vaya a gastárselos, ¿no? O porque los guarden en otro lado. Exactamente, ¿no? Para que los ponga a buen recaudo. U otros fiscales que van a recabar los videos de la calle, de la casa esta en Cerraté, en Breña, después de un mes de que se han conocido estos hechos irregulares. O sea, dando tiempo para que las personas involucradas puedan limpiar la escena del crimen, puedan eliminar las pruebas, puedan desaparecerlas, puedan llegar a testigos importantes para que ellos puedan cambiar de versión. Entonces vemos a una fiscalía muy lenta, más aún en este caso cuando se ha sabido y de fuente fidedigna de que la señora Karenin López Arredondo, antes de contar con la defensa legal de César Nakazaki, el abogado César Nakazaki, contaba con la defensa de otro abogado con quien concurrió a las instalaciones del Ministerio Público para solicitar acogerse a la colaboración eficaz. ¿Y quién se acoge a la colaboración eficaz? Es una persona pues que sabe que ha cometido un delito y que tiene información con respecto a la participación delictiva de otras personas. Ahora, señora Ampuero, apartándonos un momento de este caso,
Hay otros casos judiciales importantísimos que hace años pues ocupaban las primeras planas en los diarios y también los estelares de prime time en los principales canales de televisión, que eran, por ejemplo, los casos Lavallato. Ahora ya pues en la agenda mediática no aparecen mucho. Hasta hace 3 años, me parece, recuerdo, que se presentó la acusación fiscal contra el expresidente Ollanta Humala y la señora Nadine Heredia, que estuvieron previamente, en el 2017, me parece, estuvieron en prisión preventiva. La señora Keiko Fujimori estuvo en prisión preventiva también mucho tiempo. Se solicitó una orden de detención preliminar y para consiguiente, como paso previo para una prisión preventiva para Alan García, también para Susana Villarán, pero no vemos mayor avance. Hasta ahora no estamos en juicio oral en ninguno de estos. ¿Puede usted contarnos más o menos, que usted conoce de manera cercana estos temas, cómo va en el caso especial, el equipo especial Lavallato? ¿Cómo viene trabajando, avanzando estos procesos? Hemos visto que ha tenido muchísima apertura de los medios de comunicación cuando recién se inició este caso, hasta la firma del acuerdo y hasta la devolución de la plata a Odebrecht, ¿no? Donde le devolvimos millones y millones de soles, más de 280 millones, para que supuestamente nos dé la relación de todos los involucrados en estos hechos de corrupción. Pero lo cierto y concreto es que le devolvimos el dinero que debió haber sido utilizado para el pago de la reparación civil, se lo entregamos con tanta disonante a esta empresa corrupta Odebrecht, nunca nos dio esa famosa relación, no reconoció más hechos de corrupción, solamente en 4 obras que ya conocemos, que son la línea del metro, la vía Evitamiento Cusco, la y la Interoceánica Sur. Nunca reconoció hechos de corrupción en la obra más importante, que es la obra del gasoducto, y que por esa obra, esta empresa corrupta Odebrecht nos ha demandado ante el CIADE, ¿no? Y nos está reclamando el pago de más de 2,000 millones de dólares. Entonces, digamos, la que salió más beneficiada de todo este proceso es Odebrecht, porque solamente ya no se llama Odebrecht. Responsabilidad penal. Que ya, ¿perdón?, no se llama Odebrecht, ahora se llama Novonor. Han cambiado, me parece. Han cambiado de nombre, se ha reestructurado. Claro, ¿por qué? Porque tiene pues todo un pasado delictivo, no solamente de corrupción, sino de lavado de activos y de crimen organizado, y aquí en el Perú la sacaron bien barata. Sí. Dieron información selectiva, información a cuentagotas, se fueron con los bolsillos llenos porque les permitimos vender su patrimonio más importante, que era la hidroeléctrica de Chaya, cuando esa en nuestro país, para que pague la reparación civil por el enorme daño que nos ha ocasionado, pero no lo hicieron. Así que barata, la sacaron bien barata realmente en esa negociación con el Estado peruano. No nos dieron el nombre de los demás involucrados. Y lo mismo pasó con Gray y Montero, ¿no? Otra empresa corrupta que, al igual que Odebrecht, también cambió de nombre. Han cambiado de nombre. ¿También? Exacto, para borrar ese pasado delictivo. No me acuerdo cómo se llama. Y empezar de nuevo, como si nada hubiera pasado, ¿no? Se borraron mis antecedentes, soy una empresa nueva, sigo contratando con el Estado y probablemente continuando con ese modus operandi, porque se dan cuenta que acá en el Perú es fácil coimear a los funcionarios públicos, ganarse las obras más importantes del país y pagar, y si te descubren, pagas un irrisorio monto de reparación civil, cambias de nombre y sigues operando. Entonces les sale muy rentable pues operar de esa manera delictiva en el país. Y ahora los medios de comunicación en su mayoría ya están calladitos, ¿verdad? Porque saben que este acuerdo, a la que más ha beneficiado, es a la empresa corrupta Odebrecht. Y como bien lo señalabas, en este momento ningún caso vinculado al caso Lavallato o Odebrecht está en juicio oral. Ninguno está en juicio oral. Y esa es la pregunta que yo le quería hacer justamente. ¿Cuándo vamos a entrar a fase de juicio oral? Al menos pues con Ollanta Humala y Nadine Heredia, que la acusación fiscal ya ha sido presentada hace 3 años. O sea, con Keiko también, me parece. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a tener una sentencia y ver que realmente se está haciendo justicia con este latrocinio atroz que se hizo en el Perú pues durante décadas? La acusación de Ollanta Humala es la más antigua, como bien lo señalas, ya tiene aproximadamente 3 años y todavía no se ha iniciado el juicio oral. Yo espero que lo inicien en este año,
y que la sala que inicie el juicio oral lo haga de manera exclusiva. ¿Para qué? Para que este año, al finalizar el año, ya tengamos una sentencia condenatoria, que todas las audiencias sean consecutivas hasta culminar con este juicio. La acusación de Keiko Fujimori ha sido presentada recién el año pasado, entonces todavía va a pasar tiempo hasta que se haga el control de la acusación antes del inicio del juicio oral. Así que todos los ojos, creo, de la ciudadanía van a estar enfocados primero en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, que va a ser el primer caso vinculado a la empresa corrupta Odebrecht por delito de lavado de activos, y con el tema de aportes de campaña, que tú sabes que ha sido un debate y que continúa siendo un debate si esto constituye delito de lavado de activos o no. Entonces ahí ya vamos a tener una posición del Poder Judicial, que hasta ahora el Poder Judicial no se ha pronunciado al respecto. Entonces, en la sentencia que se dicta en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia va a marcar la línea jurisprudencial del Poder Judicial, y ese mismo criterio se va a aplicar a los otros casos, como por ejemplo de Keiko Fujimori, al caso también de Susana Villarán, el mismo que tampoco tiene acusación, ese está más atrasado todavía, ¿no? ¿Cuándo tendremos acusación de ese caso? Sabe Dios cuándo, ¿no? Y con respecto a la extradición de Alejandro Toledo, o sea, miren los casos que de repente han sido desplazados de la agenda mediática. Estamos en modo Pedro Castillo, ahorita estamos inmersos, y obviamente que vale la pena prestarle atención por parte de los medios de comunicación a las investigaciones y a la coyuntura en general que nos toca vivir con este gobierno de Pedro Castillo. Y obviamente investigar lo de la pandemia y estos casos que han salido, saltado en los últimos años, pero digamos, estábamos investigando a todos nuestros presidentes, Alejandro Toledo, a Ollanta Humala, a Alan García, a Pedro Pablo Kuczynski, y de la noche a la mañana ya no hay más noticias sobre ello, ya no nos informamos más sobre ello, y el equipo especial Lavallato, que hasta hace pocos años, eran estrellas, eran muy, realmente mucha exposición mediática tenían ellos, calladitos, ya no se le escucha nada a José Domingo Pérez, ¿no? Por eso queríamos conversar de eso con usted, porque de repente en otros medios no lo tocan. No, definitivamente el equipo especial Lavallato está en una cura de silencio después de lo que significó este acuerdo de colaboración eficaz, donde nos ofrecieron el oro y el moro, y de pronto no ha pasado nada. Y lo que más preocupa a la ciudadanía y en lo personal es esta demanda que nos ha hecho esta empresa corrupta ante el CIADE, en donde nos está demandando pues el pago de muchos millones de dólares que superan grandemente el acuerdo nefasto al que llegaron con la Procuraduría para que nos paguen un irrisorio monto, ¿no? Lo que ellos están pidiendo es tres veces más de lo que la Procuraduría negoció en esta colaboración eficaz. Y lo más triste es que en la obra más importante, que es el gasoducto, la empresa Odebrecht no ha reconocido haber cometido delitos. Nosotros, como Estado peruano, hasta la fecha, desde el año 2017 hasta la fecha, continuamos pagando el cuidado, la vigilancia de los tubos. Esos enormes ductos del gasoducto son de propiedad de la empresa Odebrecht, corrupta Odebrecht, de la empresa Graña y Montero, la corrupta Graña y Montero, porque siempre ese pasado corrupto los va a acompañar, así cambien de nombre. Es increíble que nosotros, como Estado peruano, continuemos gastando millones y millones contratando a una empresa colombiana para que les cuide, para que le dé vigilancia a estos ductos, que no es de propiedad del Estado. Eso realmente me parece escandaloso, pero es lo que nos ha tocado vivir, y la justicia es demasiado lenta, ¿no? Muy lenta, que y personas involucradas incluso están muriendo, como por ejemplo el que fue testaferro de Alejandro Toledo, su amigo Maiman, que Joseph se quedó Maiman. Con muchos millones también de coimas, ¿no? Él murió y su fortuna quedó intacta para sus herederos. Es una persona que nunca vino al Perú, nunca dio la cara y nunca se ordenó una orden de ubicación y captura. Es increíble cómo los delincuentes le ponían la agenda a la fiscalía. Yo quiero declarar en Brasil. Todos viajan a Brasil a la casa del delincuente, ¿no? Nunca se ha visto eso en la historia del Perú. Por ejemplo, en la época de Fujimori y Montesinos eran los fiscales que decidían el día, el lugar y la hora donde va a declarar el delincuente. Pero en el caso Lavallato hemos visto que el delincuente decide el lugar. Vengan a Brasil, aquí quiero declarar, decían los funcionarios de Odebrecht. Maiman, ¿qué dijo? Vengan aquí donde yo estoy y vengan a tomarme mi manifestación aquí, en Tel Aviv.
¿no? Y todos ir yendo al lugar donde dice el delincuente. Eso nunca se ha visto. Cuando pasaba eso, lo que se hacía es ordenar, Ampuero, disponer la orden de ubicación y captura ante la Interpol, ¿no? Un poco para darle contexto a los... El gasoducto se refiere al gasoducto surperuano, que era un proyecto que supuestamente iba a aprovechar los yacimientos gasíferos de Camisea y que iban a llevar pues gas a todo el sur del Perú. Era un proyecto que comenzó siendo de 2.500 millones de dólares, por ahí se infló hasta 7.500 y casi el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski lo saca adelante. Este gasoducto iba a ser 50% de Odebrecht, me parece que un 30% de Graña y Montero, que ahora se llama AENSA, y otro porcentaje de una compañía española. Bueno, como se rompió el contrato, como ya no se pudo sacar adelante, porque se acuerda usted que el tema de Lavallato, el caso, explotó en diciembre del 2016, cuando en Estados Unidos Odebrecht y las otras constructoras aceptaron haber utilizado el sistema bancario de Estados Unidos para lavar dinero, pues para hacer sus transferencias, ¿no? Sus operaciones. Y ahí fue donde se cayó abajo el gasoducto surperuano que se armó con Ollanta Humala. Es para explicar un poco lo que... Alan García. Con Alan García nació, pero tomó forma con Ollanta Humala. Se duplica el valor, ¿no? Como bien lo señalabas, de 2.500 que costó con el gobierno aprista, pasó a costar 7.000 millones con el gobierno de Ollanta Humala. No se concreta la obra en el gobierno de PPK, ¿por qué? Porque se inicia la ejecución de la obra, ya se inicia, ¿no? Con las tres empresas que has mencionado en los porcentajes indicados, pero luego, cuando ellos necesitan más capital para continuar con la ejecución de la obra, es que los bancos le cierran el caño, como ya se destapó el caso Lavajato en Estados Unidos, ¿no? Reconocieron haber cometido hechos de corrupción. Evidentemente los bancos ya no querían prestarle dinero a la empresa Odebrecht, ¿no? Entonces ya ahí es donde ellos ya no tienen recursos económicos para continuar con la obra. Y es ahí donde el Estado empieza a asumir el costo y contrata a una empresa para cuidar y dar vigilancia a los ductos que ya habían colocado. Pero que esos ductos, quede claro, no es propiedad del Estado peruano. Esos ductos es de propiedad del consorcio conformado por Odebrecht, Graña y Montero y la empresa española Enagás. Y bueno, ¿no? Es ahí donde ya, como la obra ya no continúa por culpa de ellos, es donde ellos quieren continuar con la obra y como el Estado peruano le dice que no, porque son ellos los que no han conseguido los recursos económicos, es donde ya nos demandan ante el SIADE y están pidiendo una indemnización de 2.000 millones de dólares. SIADE. Pese a que ellos estaban negociando con la Procuraduría el tema de la reparación civil por el tema de la colaboración eficaz y la Procuraduría, en esa época el procurador Amado Benco, Jorge Ramírez y la actual procuradora Silvana Carrión no exigieron a la empresa Odebrecht que renunciara, lo cual hizo de que ellos continúen hasta ahora con esa pretensión económica y al acuerdo al que llegó la doctora Silvana Carrión con Jorge Ramírez es un irrisorio monto de reparación civil, los cuales nos van a pagar en 20 años, ¿no? Pero si ellos nos ganan la demanda del SIADE, nos van a exigir que le paguemos contante y sonante y no en 20 años, sino prácticamente en un solo año, ¿no? Así es, señora Ampuero. Bueno, es la realidad del Perú, pues, ¿no? La verdad es que nos toca pasar por varias cosas un poco complicadas que son principalmente causadas por la corrupción. La corrupción debe ser el peor enemigo del Perú desde que comenzó la República. Realmente es por los actos de corrupción que hemos frenado un proyecto finalmente que era muy necesario porque el gasoducto surperuano era muy necesario pues para poder darle energía limpia y barata a todo el sur peruano y no estar pues gas de Bolivia ni nada por el estilo. O sea, realmente la corrupción juega muy mal en contra del Perú, doctora Ampuero. La verdad es que nos ha encantado poder conversar con usted a esta hora de la tarde. Le agradecemos su tiempo compartido aquí en Hora Libre y le invitamos a que próximamente pues siga conversando con nosotros. Muy amable. Disculpa, la verdad es que he tenido un problema en la señal.
y se ha quedado sin audio, no te puedo escuchar. Bueno, entonces con las señas. Le agradecemos su tiempo compartido, doctora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta hora de la tarde. Muy amable. Ok, muchísimas gracias, doctora. Bien, ha sido la doctora Katherine Ampuero. Nosotros vamos a ir a un pequeño corte comercial y volveremos con más aquí en Hora Libre. No se muevan. Se quitó. Muchas gracias, doctora. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa, donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional y todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino de felicidad. Tendremos sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí por Fuego TV. Yo soy Celeste Peña Herrera y los espero todos los días de 2 a 3 con los mejores videos musicales y los artistas del momento aquí en Fuego TV. Enciende tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el otro tarde todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa Más que tu médico aquí en Fuego TV. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en Hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, y Fuego. Enciende tu vida, llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Bien, amigos, estamos aquí en el segundo bloque de Hora Libre. Y ahora vamos a conversar con el doctor Óscar Ugarte, ex dos veces ministro de Salud, un hombre que ha sabido enfrentar la pandemia del coronavirus aquí en el Perú en la primera línea. Él, cuando explotó, me acuerdo, la pandemia en marzo del 2020, el doctor Ugarte, que ya había sido ministro de Salud en el segundo gobierno del señor Alan García, fue parte del equipo que colaboró con el ministro Víctor Zamora, con el exministro Víctor Zamora, me acuerdo, estuvo presente el señor Óscar Ugarte, también fue ministro en el gobierno del presidente Francisco Sagasti, y él vio de cerca, él conoce cómo fue que sucedió que esta pandemia del coronavirus lamentablemente pues generó la muerte de 200.000 personas en el Perú, más de 200.000 personas, porque siguen lamentablemente muriendo ahora en la tercera ola. Él vio pues cómo los recursos del Ministerio de Salud no bastaban para poder atender la demanda de gente que llegaba todos los días a los hospitales, todos los días a las postas médicas, a los centros de salud de a lo largo y ancho del Perú. Y no se contaba con oxígeno, no se contaba con camas UCI, no se contaba con suficiente personal médico, con muchos insumos médicos. Y él protesta contra la designación del señor Hernán Condori como actual titular del MINSA, porque cree que no está a la altura de del cargo, realmente. Vamos a conversar con él, vamos a conocer cuál es su postura y nos vamos a comunicar con él. Señor
Óscar Ugarte, buenas tardes, bienvenido a La Libre. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Doctor, queremos conversar con usted principalmente sobre la tercera ola de la pandemia del coronavirus, donde la variante Omicron es la que ha tomado protagonismo, desplazando a la variante Delta y otras variantes, pero principalmente sobre el doctor Hernán Condori, el actual ministro de Salud, quien no cuenta con las lamentablemente, ¿no?, en una cartera ministerial de tanta importancia, de tanta exigencia, no cuenta con las suficientes calidades profesionales y científicas para poder enfrentar este desafío. El señor Hernán Condori, amigos, tiene investigaciones por corrupción, como algunos personajes designados ministros en este gobierno, también por recomendar el uso de agua racimada y de algunos otros productos que no tienen respaldo científico allá en Huancayo, en su zona. Él es de Junín, él es amigo, ha aceptado ser amigo de Vladimir Cerrón, y a los mismos pobladores de Junín les vendía 300 soles, según información periodística, algunos productos, pues, que no contaban con el apoyo de la ciencia, con el respaldo de la ciencia, para tener la efectividad en alguna enfermedad. Doctor Óscar Ugarte, ¿usted qué opina del señor Hernán Condori y de cómo es que va a poder encarar este desafío de conducir al Ministerio de Salud en la plena tercera ola de la pandemia? Bueno, las objeciones han llegado de todos lados, ¿no? Sobre todo al conocerse que el doctor Condori era promotor de estos productos que no tienen ningún respaldo científico, como el agua racimada, y también ha seguido siendo promotor de la ivermectina, aun cuando el ministerio ya desaconsejó su uso desde el año pasado, desde bastante tiempo atrás. Él tiene otras observaciones que tendrán que encargarse los organismos correspondientes. Por ejemplo, hay procesos administrativos abiertos y denuncias a nivel de la fiscalía, pero eso continuará su camino. Y de otro lado, el Colegio Médico ha abierto también un proceso por presentarse como ginecobstetra, es decir, como una especialidad que el doctor Condori no tiene. Pero esos son cursos aparte, digamos. El problema principal, creo yo, es el que defienda ideas que no tienen sustento científico y que podrían afectar las políticas, lo cual se convierte en el problema central, ¿no? Por supuesto. Hay diversas bancadas del Congreso que han hecho cuestión para poder aprobar la investidura del gabinete, de que se cambien por lo menos 4 ministros, ¿no? Entre ellos el ministro de Salud. Entonces, es un problema que atañe, digamos, a la idoneidad en el cargo, pero además tiene impacto en el conjunto de las políticas de salud y a nivel de gobierno, porque lo que está generando y por lo que se anuncia desde el Congreso va a seguir generando una situación de tensión y de inestabilidad si es que no se producen los cambios ahí. Pero a ver, para que la gente un poco lo entienda, porque uno creerá, ¿no?, desde fuera, que ya en el Ministerio de Salud pues hay unos procedimientos establecidos, ya hay unos protocolos que se deben seguir en la para encarar una ola del coronavirus. Hemos encarado dos anteriormente, que nos ha dejado, pues, aparte de 200.000 muertos, algunas enseñanzas a la administración pública de la sanidad acá en el Perú. Y de repente, pues, cambiar como cada rato cambiamos de ministro, lamentablemente esa es la realidad de la administración pública en el Perú, cambiamos de ministro en varias carteras. Solamente este gobierno tiene 4 gabinetes, por decir algo.
Y bueno, ¿cuán importante es pues tener un líder, un médico como lo de repente usted lo fue, al mando del Ministerio de Salud? Es decir, ¿por qué es necesario tener un buen médico, un hombre que se ampare siempre en la ciencia para tomar decisiones, un hombre que sepa tomar decisiones en una coyuntura es la pandemia del coronavirus? Y no, o sea, ¿por qué es que es necesario tener un personaje así? Un personaje que tenga esas características sólidas de profesional y no a una persona pues como el señor Condori. Bueno, creo que el principal elemento de importancia es que pueda ser una persona que tenga posiciones claras respecto a las políticas sanitarias a desarrollar, ¿no? O sea, no es un problema con la persona por la persona, es un problema por la capacidad de poder conducir el proceso, dándole continuidad a algo que ya venía caminando desde hace un año, por ejemplo, con la vacunación y iniciándose a fortalecer el sistema de salud que estaba muy debilitado. Entonces, claro, lo primero es la conducción de la salud, ¿okay? La orientación, y ahí los cambios pueden ser críticos porque afectan directamente a la población. Porque dirían, pues, ya hay suficiente stock de oxígeno, ya hay camas UCI, digamos que el personal médico ya sabe, ya está entrenado y sabe cómo enfrentar este tipo de circunstancias difíciles. Y bueno, pues cambiar de ministro, de repente dirá eso el presidente Pedro Castillo. ¿Qué cambia cambiar? ¿Qué importa? ¿Qué implicaría cambiar un ministro, algunos secretarios generales, algunos viceministerios? Eso es lo que dirán, supongo, pues, ¿no? Como para poder darle una chance, porque el señor Hernán Condori dice que al menos pónganlo a prueba. Es lo que dice él, que al menos pues déjenlo, evalúenlo después del trabajo, no antes. El segundo argumento que es justamente para responder a esa afirmación, es que no solo se necesita alguien que conozca y que tenga, digamos, experiencia en la definición de las políticas, sobre todo en una coyuntura como frente a una tercera ola, sino además que genere confianza en los propios funcionarios del ministerio. Pero como hemos visto, ya generó la renuncia del viceministro Rosell, de asesores del despacho, del comité de alto nivel encargado del asesoramiento para las prioridades en la vacunación, y van a seguir cambiando, están cambiando por otros funcionarios desconocidos. Por ejemplo, apareció este señor como asesor del despacho ministerial de profesión veterinario. Ajá. Donde el problema no es que sea veterinario, todas las profesiones son dignas, y tienen un rol. El problema es de que este caballero tiene una experiencia y todo su currículo es que era militante de Perú Libre. Ese es el problema de fondo, pero van a seguir los cambios. Entonces, lo que eso genera es desconcierto en el Ministerio de Salud, que venía a 100 por hora en una lucha sin cuartel frente a la pandemia. Así y es. Que se distrae porque entra gente nueva, se alteran los plazos y se produce desmoralización. Ese es el Así problema es. Más importante. Pierde consistencia, y hay un tercer ¿verdad? Argumento más. Doctor. Así es, el Ministerio de Salud como tal, pero hay uno tercero que quiero señalar, que genera desconcierto también en todos los actores aliados del Ministerio de Salud. Es decir, las otras instituciones del sector salud, tanto públicas como privadas, así como los alcaldes participando activamente en el campo de la vacunación, o empresas que primero, hace un año, recordemos, desconfiaban del Estado y decían, déjenos comprar a nosotros, nosotros podemos comprar y vacunar mejor. Lo que dijimos, nadie les prohíbe,
Lo que pasa es que ningún laboratorio a nivel internacional les vendía a los privados. Pero luego de que se convencieron de que el Estado sí estaba comprando, se han puesto a apoyar. Por ejemplo, la empresa Antamina está apoyando la vacunación en Ancash, la Sauder en Arequipa, Moquegua, Tacna y así otros. Bueno, ese apoyo más social, institucional, también se debilita cuando se pierde confianza en la conducción del Ministerio de Salud. Así es, y bueno, lamentablemente pues esta es la circunstancia que nos toca afrontar, de tener una persona muy cuestionada al mando de un ministerio, pues la pandemia del coronavirus que a los peruanos nos ha golpeado terriblemente. Somos el país con la mayor tasa de mortalidad por millón de habitantes en el mundo. Esto nos tiene que marcar como país. Es un momento muy, muy, muy complicado. Pero dígame, ¿cómo va evolucionando la tercera ola? ¿No es tan agresiva como la primera y la segunda? ¿Se ha notado un descenso en la cantidad de contagiados y como muertos también? Hay dos indicadores con los cuales medir la pandemia y cada una de las tres olas. Uno es la magnitud, es decir, cuánta población está afectada. Eso, por ejemplo, en la primera ola, medido en cantidad de personas afectadas por el COVID en forma semanal, en el punto más culminante de la primera ola, que fue a principios de agosto del año 2020, hubo cerca de 60.000 casos por semana, el punto más alto, y de ahí empezó a bajar. En la segunda ola, el punto más alto fue a principios de abril del año pasado, 2021, que superó los 60.000 por semana, superó. Bueno, esta tercera ola, en la tercera semana de enero, ha tenido 240.000 casos, es decir, cuatro veces más. O sea, la tercera ola ha tenido una magnitud mayor, en el sentido de ha comprometido a mayor población. Lo que pasa es que el otro indicador es la gravedad. Y la gravedad se puede medir de varias formas, pero la más dramática es fallecidos. Entonces, igual en la primera ola, la cantidad de fallecidos estaba en 4.000 y pico, cerca de 5.000 en las semanas de mayor alta mortalidad, que también fue en agosto del 2020. En la segunda ola, eso fue más de 6.000 en las semanas, digamos, la segunda o tercera semana de abril del año pasado. O sea, fue más grave. Esta, la tercera ola, tiene una cantidad de fallecidos muy pequeña en comparación con esa. O sea, es de menor gravedad. Esa es la característica de esta ola. Es de mayor magnitud, pero de menor gravedad. Así es. La explicación es dígame. No, lo que quiero decir es que lo que hay que garantizar es que se pueda diagnosticar a tiempo, atender y en buena hora. Como lo nuevo, digamos, frente a la tercera ola, es una gran ya vacunada, los casos son más leves. Sí, definitivamente. No sería así si no estuviésemos vacunados. Entonces, eso es lo que cambia en esta situación. Doctor Ugarte, ahora, ¿es menos mortal el Omicron o es la vacuna? ¿Es realmente que no es tan grave como como las primeras variantes? Son las dos cosas. Lo primero es que las otras variantes han sido más letales por ser más agresivas, ¿ok? La Omicron no tanto, pero claro, parte de eso es que la Omicron no es tan agresiva porque la gente está vacunada, o sea, porque encuentra resistencia, encuentra defensas, y esa es la gran diferencia entre las dos primeras olas y la tercera ola.
Ya vemos que hay países como por ejemplo en Dinamarca, donde ya se está dejando mascarillas al principio en espacios públicos. Este avance va a ser paulatino, me imagino. ¿Cuándo usted pronostica que en el Perú ya se pueda poder aprobar que las personas no utilicen mascarillas o no estén obligadas a utilizar mascarillas o barbijos en espacios públicos? Así como va evolucionando la pandemia. Yo creo que para el caso de Perú y la mayoría de países latinoamericanos, todavía falta algunos meses para que podamos llegar a esa situación. Porque es cierto, países europeos están llegando a tomar esa decisión porque ellos empezaron a vacunar antes y han vacunado a una gran cantidad de su población. Nosotros, recordemos, empezamos tarde y si bien hemos corrido rápido y ahora tenemos un buen nivel de cobertura, sin embargo, todavía seguimos retrasados en el tiempo respecto a los países europeos o Estados Unidos. Pero el propio Estados Unidos, por ejemplo, las medidas de control sanitario que había, algunos países europeos sí lo han hecho. Yo creo que en el caso de Perú, todavía se va a tardar varios meses. Yo creo que este primer semestre hay que seguir manteniendo las normas fundamentales, sobre todo, aparte de la vacunación, el comportamiento social responsable. Que es tan importante, algunas, ¿verdad? Algunas de las normas es fundamental. Lavado de manos, eso va a ser siempre. Eso tiene que ser siempre, porque al margen del COVID-19 tenemos otras infecciones aquí que se pueden cortar si nos lavamos las manos eficientemente. En segundo lugar, el uso de la mascarilla. Yo creo que hay que mantener por ahora, ya se verá en qué momento eso se puede flexibilizar. Y el distanciamiento social, yo creo que es también una norma muy importante y sobre eso se podrán tomar algunas medidas, pero todavía no. Así es. Muchísimas gracias, doctor Ugarte, por haber compartido su tiempo aquí en Hora Libre. Gracias. Le invitamos a que más adelante pueda seguir conversando con nosotros y hablándonos sobre la pandemia del coronavirus y cómo será la vida después de ello. Muchísimas gracias. Gracias, Dani. Hasta luego. Muy amable. Muchísimas gracias. Bien, amigos, ya sabemos cómo es que está evolucionando la pandemia del coronavirus y cómo es que el Perú, el Estado peruano, está encarando la tercera ola de la pandemia del COVID-19. Vamos a ir un pequeño corte comercial y venimos con lo último aquí en Hora Libre. No se muevan. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea, donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional y todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino de felicidad. Tendrás regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí por Fuego TV. Yo soy Celeste Peña Herrera y los espero todos los días de 2 a 3 con los mejores videos musicales y los artistas del momento aquí en Fuego TV. Enciende tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Portela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa Más que tu médico aquí en Fuego TV. Aide Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. A
Aide Decoraciones. Vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Bien, amigos, ya se terminó esta semana, ya estamos viernes 18 de febrero. Les deseamos un buen fin de semana aquí de la familia de Digital TV Go y de Fuego TV. Ya hemos escuchado al ex ministro de Salud, al señor Óscar Ugarte. Hay que seguir respetando las medidas de bioseguridad, utilizar barbijo, tomar siempre el distanciamiento social debido, seguirse lavando las manos, tratar de no ir a lugares cerrados donde hayan muchas personas para seguir combatiendo este virus. Lamentablemente, a pesar de que el número ha bajado, siguen habiendo personas que se siguen infectando, siguen habiendo personas que lamentablemente siguen muriendo. Y eso es algo que los peruanos debería sensibilizarnos, ¿verdad? Hemos sufrido mucho. No hay ningún peruano que no conozca a una persona o que no tenga un amigo o un familiar que haya muerto por el coronavirus. Lamentablemente, a mí, en mi familia, hay algunas personas que han perdido la vida, desgraciadamente, por este virus, y creo que debería sensibilizarnos, concientizarnos más en cómo seguir enfrentando esta lamentable situación. Yo les ruego que, por favor, le den like y comparten en las principales redes sociales las emisiones de Hora Libre y de los otros programas de Fuego, para que más personas puedan, para seguir hacer creciendo la comunidad, y siempre agradeciendo a nuestros auspiciadores, a Agua Ozonizada MERS, que nos acompaña desde el último tiempo, y bueno, los invitamos a que vayan también a las plataformas digitales para que puedan acceder a más información sobre los productos de Agua MERS. Conmigo será hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy.